Saludos cordiales a todos ustedes, bienvenidos a Canal 8, a este canal de Tenerife y para todo el archipiélago. Y también bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debates que en esta ocasión pues vamos a dedicar a las próximas leyes canarias. Todos ustedes están invitados a participar y a través de ese correo electrónico que en este momento tienen al pie de sus pantallas, les rogamos, si lo tienen a bien, el que manifiesten pues, sus puntos de vista, sus criterios, sus críticas, tanto a este programa como para plantear sugerencias que tengan, que quieran realizar. Tenemos que agradecer la presencia aquí de nuestros invitados, que van a ser los auténticos protagonistas del debate, ¿no? Doña Flora Marrero Ramos, diputada de Coalición Canaria por Tenerife. Doña Flora, bienvenida. Vale, muchas gracias por invitarme. También tenemos a don Manuel Fernández González, diputado del Partido Popular por Tenerife. Don Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Don Anselmo Pestana Padrón, diputado del Partido Socialista Canario PSOE por la Isla de La Palma. Bienvenido, don Anselmo. Muchas gracias. Y don Francisco García Talavera, secretario general del Partido Nacionalista Canario, PNC. Gracias. Bien, sí tengo que hacer una aclaración a todos ustedes, ya se les he hecho a los demás miembros de la mesa, de que, bueno, don Francisco García Talavera, como representante del Partido Nacionalista Canario, está aquí sin ser su grupo fuerza parlamentaria, pero pues porque se quedó en el umbral, en los comicios, y porque si se hubiese mantenido los topes y barreras que existían antes de la modificación, primera modificación, pues hubiese sido, su grupo hubiese sido parlamentario, ¿no? Entonces, también, quizá en el transcurso del debate salga, si, como parece que está empezando a comentarse, que si va a haber esa segunda modificación para la vuelta a otros topes que garanticen una mayor representatividad cívica en el Parlamento. Bien, también vamos a agradecer las declaraciones de doña Pilar Timmerman como coordinadora de Hazte Oír en Canarias y de doña Belén Allende, diputada de Coalición Canaria por el Hierro. A todos y también a la ciudadanía que en la parte última del programa se va a expresar sobre qué leyes tendría que hacer el Parlamento y no hace. Pues a todos los que han participado, a todos los que han intervenido, queremos hacerles ese reconocimiento expreso de Canal 8 por su participación. Vamos a entrar, como siempre, en el informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Muchos ciudadanos ven el Parlamento como algo desconocido, o cuando menos, no entienden su papel. Pocos saben que es el órgano que representa al pueblo y que entre sus funciones se encuentra la de elegir al presidente de la comunidad, aprobar los presupuestos, controlar políticamente al gobierno o elaborar las leyes. Precisamente de esta última función es de la que vamos a hablar, centrándonos sobre todo en las normativas que se encuentran en fase de tramitación. Una de ellas es el proyecto de ley para contar con un Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Tendrá competencias ejecutivas, de inspección y control, además de poder sancionador. Su papel será asegurar y certificar que los productos se ajusten a las denominaciones de origen. También prestará servicios a terceros, como realizar análisis o inspecciones y certificar productos. Lo mismo que fomentará los productos de calidad isleños. En el mismo pleno, socialistas y populares se mostraron a favor. También aguarda su turno el proyecto de ley de ordenación farmacéutica que cuenta con el apoyo de todos los grupos, a pesar de las diferencias expresadas por los portavoces. Quien sí ha reclamado que se cambie algún punto de la ley ha sido la Federación de Farmacéuticos de Canarias, que se queja del artículo que se refiere al régimen de incompatibilidades o del que marca los horarios de apertura. Otra propuesta de máximo interés, pendiente de que las distintas fuerzas políticas la admitan a trámite, es la modificación de la ley actual sobre las viviendas ilegales. Ha sido promovida por el Cabildo del Hierro y cuenta con numerosos apoyos políticos y ciudadanos como la FECAI o la FECAM. Así se comprobó el pasado sábado en la manifestación que se celebró en la capital tinerfeña.
Su principal promotor, Tomás Padrón, asegura que en las islas existen unas 40.000 viviendas ilegales, 6.500 para el gobierno autónomo, y entiende que se debe analizar cuántas son de primera necesidad, de uso esporádico o solo para especular. Queda igualmente pendiente el proyecto de ley de la biodiversidad de Canarias, también de gran relevancia. De hecho, el pasado mes de abril, la Organización Marítima Internacional aceptaba la designación de las aguas canarias como zona marina especialmente sensible. Además, decretaba unas medidas que entrarán en vigor en 2005. La misma Organización Marítima Internacional planteaba entonces la necesidad de desarrollar actuaciones de protección para preservar el ecosistema y la biodiversidad. Sin embargo, las que centran posiblemente el máximo interés de la calle son las propuestas que presentan los ciudadanos, respaldadas por un determinado número de firmas y que se llaman proposiciones de ley de iniciativa popular. En este caso, hay dos en tramitación. Una, la regulación de las listas de espera en la sanidad pública, que afecta de lleno a la población. No en vano, en octubre de 2003, el diputado del Común, Manuel Alcaide, alertaba en el propio Parlamento de que Canarias registraba la media mayor de España en listas de espera, algo más de 200 días para una intervención. Incluso manifestó que se habían superado límites intolerables y socialmente inaceptables en la atención básica a los pacientes. En julio pasado era el Consejo Económico y Social quien hacía público un informe donde mostraba su inquietud. Criticaba no solo las listas para operaciones quirúrgicas, sino también la existencia de esperas cercanas a un año para ser atendidos por un especialista. Otra proposición de ley de iniciativa popular pendiente es la inclusión del litoral noreste de Granadilla como reserva natural especial, para lo cual se presentaron más de 56.000 firmas. Una zona donde, según han denunciado diferentes colectivos, se realizaban actuaciones ilegales, al margen de toda la polémica que continúa abierta en torno al proyecto del puerto. Por último, actualmente se está tratando la reforma del Estatuto de Autonomía. El Comité de Expertos ha redactado 11 artículos totalmente nuevos y ha variado otros 37. Entre los temas, destaca la modificación de la ley electoral, considerada por el PP y el PSOE como injusta. Además, la pretensión de que los cabildos sean instituciones de la comunidad y no corporaciones locales, la delimitación de las aguas territoriales y del espacio aéreo, la atención al estado de la ultraperiferia de las islas y la reclamación de más derechos sociales. Unas iniciativas que en la calle se pueden entender como el totum revolutum, que se forma en el debate sobre los presupuestos generales del Estado. En resumen, cuestiones de especial relevancia para todos los isleños. Ahora, con nuestros invitados, es una buena ocasión para acercar al ciudadano la llamada Casa de Todos, que es el Parlamento, y de donde saldrán, o no, todas estas y otras muchas leyes que marcarán nuestro futuro. De eso se trata, de debatir sobre esas próximas leyes canarias y de que cada uno de ustedes pues, bueno, exponga sus puntos de vista sobre el funcionamiento del Parlamento, ¿no? Yo no sé cuál de ustedes quiere empezar. Bueno, pues empiezo yo. Si ya que... Bueno, pues muy bien, pues bien. Francisco, adelante. Pues yo, antes de meternos con el tema de las leyes, yo quería dejar claro, sobre todo desde el punto de vista de nuestra formación política, el Partido Nacionalista Canario, hay que dejar claro una serie de conceptos, ¿no? Como es el de la situación geopolítica de Canarias. Sabemos que la política nos sitúa en la ultraperiferia de Europa, pero sin embargo la realidad geográfica nos sitúa en la periferia de África. Ahí ya hay un contrasentido que hay que aclarar, ¿no? Intentaremos aclarar después. Otro punto, otro concepto importante es qué país queremos legarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si un país insular, descohesionado, sin fronteras, con el medio ambiente machacado, o un país archipelágico, con fronteras, con su territorio bien delimitado y con todas las características de un país moderno y cohesionado, ¿no? Bien, pero Francisco, ¿qué ocurre? Que esas posiciones que usted manifiesta por parte del Partido Nacionalista Canario tendrían que ir a las leyes y no van, o estamos hablando de leyes.
Claro, precisamente lo de las leyes, ya ahora que se está tratando de reformar el estatuto, sobre todo, pues sería interesante que se empezase, sobre todo, se empezase por tratar de desarrollar o de delimitar una ley que trate de delimitar nuestro territorio. Por eso decía antes esto, nuestro territorio, que no es ese territorio de siete islas desconexas, sino que es un archipiélago, que eso ya figura en nuestro estatuto, figuramos como archipiélago, y es un archipiélago, y por definición, según la Ley de Derecho Marítimo Internacional, un archipiélago no son las islas, solamente las islas, el territorio emergido, sino que es el mar que las une, el agua, o sea, el aire o el espacio aéreo que hay encima de ella, y también el lecho marino comprendido en ese mar. Bueno, yo creo que en ese tema concreto que lanzaba el representante del Partido Nacionalista Canario, el comité de expertos, yo creo que todos los partidos políticos han dado un apoyo a introducir en el Estatuto de Autonomía la delimitación del territorio de la comunidad autónoma, incluyendo el mar territorial, ¿no? De manera que dentro de las competencias de nuestra comunidad esté también competencias relativas a ese mar. Yo creo que es un aspecto bastante importante de esta reforma y estamos de alguna manera trasladando una innovación en el derecho marítimo internacional, incluso que, por ejemplo, Portugal lo ha hecho con los estatutos de autonomía de Azores y de Madeira, ¿no? Yo creo que es bastante interesante y sí me gustaría un aspecto, ¿no? Evidentemente el carácter lejano de Canarias con respecto al resto del territorio nacional y europeo nos hace tener unas desventajas y unas ventajas. Las desventajas nos las reconoce ya el proyecto de Constitución Europea a través del reconocimiento de región ultraperiférica, expresamente reconocido en ese proyecto. Está incluido de alguna manera en la Constitución Española también, y ahora en el Estatuto se va a intentar también reforzar ese aspecto. Y tenemos una oportunidad con África, que es que de alguna manera Canarias sea canalizador incluso de la ayuda del entorno geográfico más cercano. Y se está hablando de la sede de la Casa de África de Europa en Canarias. Hay aspectos muy interesantes por ahí, ¿no? Sí, próximas leyes canarias, es el tema, próximas leyes canarias. Estas próximas leyes canarias, esas que se han citado en el informe inicial y otras que no se han citado, porque si no hubiese sido el... Porque proyectos hay muchos y calendario apretado, etcétera. ¿Son las que realmente en este momento Canarias necesita? ¿Son las que realmente en este momento hay que plantear y hay que debatir y hay que elaborar? Y hay que... Bueno, bien, se ha visto en el informe varias de las leyes. Algunas de ellas creo que son muy importantes, ¿no? Y que tocaremos a lo largo del debate, puntualmente. Pero yo también quería llevar, y lo que es un poco el pensamiento de nuestro partido en el tema de la legislación en Canarias, ¿no? Yo creo que en Canarias hemos constituido una comunidad autónoma excesivamente elaboradora de leyes. Y esto forma una maraña, un entramado legal, que a la hora de la verdad, los propios ciudadanos, los que realmente luego van a tratar de beneficiarse, porque las leyes, decía, son para beneficiar al conjunto de la sociedad canaria. Ese es el objetivo fundamental, creo yo, no es para perjudicar, ¿no? Pero creo que con esa cantidad afán de legislar, o sea, un gobierno, no se llama gobierno si no presenta muchas leyes en el Parlamento, estamos creando una maraña de competencial, que a veces no sabemos, incluso los propios políticos, ¿eh? A veces no sabemos quién es competente en una determinada materia, si es el cabildo, si es el gobierno autónomo, qué departamento del gobierno autónomo, si es el ayuntamiento, y esto está creando una confusión que a la hora de la verdad, cuando se quiere resolver un problema, el ciudadano no sabe dónde acudir. Por eso es que nosotros en este afán legislativo tenemos una filosofía que hemos implantado incluso en el último congreso, de tratar de, en lugar de ir abriendo leyes, tratar ahora de reducir leyes. Quizás habría que revisar muchas de las leyes que hemos creado en Canarias a lo largo de la fase autonómica y racionalizar más el marco legal de forma que facilite más la gestión por parte de los ciudadanos. Sí, y sobre todo, si me permiten, también plantearse si se están cumpliendo o no tantísimas es que leyes. Se cumple. Porque claro, la Cámara es una Cámara muy productiva de leyes, según usted ha manifestado, pero después resulta que son leyes que no terminan de cumplirse en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, tenía la palabra doña Flora, que no sabemos cuál es su posición. Bueno, yo sí que se me quería aclarar lo que dijo Francisco Talavera sobre
sobre que Canarias es la ultraperiferia de Europa. Geográficamente efectivamente es así, pero creo que hay un dato importante, que en la futura constitución de la Unión Europea, pues los territorios ultraperiféricos son los que más veces están, más veces y únicamente están reflejados en la constitución de Europa. Es decir, que Europa tiene en cuenta a las regiones ultraperiféricas como es Canarias. Como bien dijo Anselmo, eso no supone ciertas desventajas, pero también de ventajas. Y es que vamos a tener los canarios que pues hacer utilizar el concepto de ultraperificidad para seguir disfrutando de las ayudas europeas, ¿no? Es un poco, y también sobre periferia de África, todo lo contrario. Yo creo que Canarias siempre ha sido un territorio tricontinental que se ha movido entre América, Europa y África, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de las futuras leyes, yo creo que el gran reto pues de todos los canarios, no solo del Parlamento, creo que hay que hacerlo extensivo a toda la sociedad, es la reforma del Estatuto de Autonomía. Ya también lo decía en un artículo de opinión don Victoriano Río, donde tendía la mano a los partidos extraparlamentarios, y esto sobre todo a la hora de hacer aportaciones a la futura reforma del Estatuto, y esto lo hacía porque pues cuando la primera reforma del año 80, pues los nacionalistas no tuvimos oportunidad de participar en ese estatuto, porque no teníamos representación parlamentaria, simplemente. Sí, el concepto de nacionalidad y de nacionalismo pues se introdujo a raíz de la reforma del 96, donde ya Coalición Canaria estaba en el Parlamento. Y hablando de las futuras leyes, pues por ejemplo, hay muchos retos, ¿no? Está el tema de, por ejemplo, de la ley de biodiversidad, sí, biodiversidad. Está la ley, el anteproyecto de la ley de juventud, que está pendiente que llegue al Parlamento. Está pendiente a ver lo que dice el Congreso sobre la paridad en las listas electorales. Y bueno, del pacto de Coalición Canaria y el Partido Popular, pues en el pacto se reflejaron 28 leyes que tienen que sacarse en esta legislatura. Y a menos que se rompa el pacto. Bueno, pero de todas maneras, Coalición Canaria, aunque se rompa el pacto, Coalición Canaria están reflejadas también en el programa electoral. Bien. Que cuando se pacta se pone por delante siempre lo que es el propio programa. Sí. Una matización, el estatuto de 1982, no hay reforma. 82. No hay reforma, no, es pues, elaboración primera. Sí, pero que no pudieron participar los partidos nacionalistas. Por supuesto. Pero la primera reforma en el 96 y ahora vamos a asistir a la segunda reforma, ¿no? Exactamente. Es decir, por lo tanto, en 22 años vamos por el tercer estatuto. Estatuto. Esta vez se va a ir a definitivamente, por ejemplo, me parece que los expertos sí han entrado en eso y supongo que los grupos parlamentarios también ya han avanzado posiciones sobre precisamente el sistema electoral, ¿no? Es decir, en lugar de dejarlo en una disposición como está actualmente, pues bien, que entre a ser un artículo del estatuto, etcétera, ¿no? Muy brevemente, ahí me parece que están todos ustedes de acuerdo, o no, o hay discrepancias. Me parece que hay alguna discrepancia del Partido Popular, ¿no? ¿Sobre el estatuto? ¿O no? No. No, sobre el sistema electoral. Bueno, el sistema electoral yo creo que ninguno estamos contentos nunca. Yo creo que... No, pero yo le pregunto al Partido Popular. Sí, bien, bien. Sí. Pues, no, yo no lo incluyo dentro porque es un tema que está continuamente en debate por unas causas o por otras. Uno lo ve desde un punto de vista y otro desde otro punto de vista, ¿no? Hay una injusticia, por una parte se habla de los topes, pero yo creo que hay una injusticia mayor dentro del sistema electoral actual desde un principio, que es que no parece lógico que el 84%, creo que alrededor de ese 84% de la población canaria esté representada en el Parlamento con 30 diputados y el 16% restante tenga la misma representación en el Parlamento de Canarias. Hay una desproporción brutal en el tema de representación poblacional, ¿no? Y eso realmente es lo que crea ese problema que se lleva al tema de los topes. ¿Por qué le iba al tema de los topes? Hombre, porque si encima que existe esa disparidad de representación proporcional a la población, luego que hayan partidos pequeños, no representaciones de islas, que son dos cosas distintas, partidos pequeños en una isla, en islas determinadas, que con 1.500 votos hayan impuesto su voluntad en leyes que afectan a todos los canarios. Eso es un tema que, claro, el resto de los canarios dicen, bueno, pero ¿y ahora cómo funcionan las leyes influenciadas por estas minorías? Bueno, pues si tú quieres tener acceso, pues te englobas en ideologías similares a otras islas para que pueda estar representado en esa isla si quiere estarlo y no sea un grupo casi familiar, casi de crepúsculo en cada isla que luego imponga su voluntad.
voluntad en el resto de las islas. Ahí está, digamos, un poco lo que son las injusticias de la ley de altura actual, y eso es que tratamos todos de corregir. Bien, volveremos sobre eso, ahí todos ustedes quieren intervenir, pero por razones de tiempo, pues vamos, y en el segundo tramo van a tener la oportunidad de expresarse todos ustedes. Enseguida estamos con ustedes. Están ustedes en Crítica en 8, un programa de debate, y en el canal 8, este canal tinerfeño y para toda Canarias. Bien, vamos a pasar a la segunda parte, escuchando declaraciones de doña Pilar Timmerman, como coordinadora en Canarias de Hazte Oír y de la organización Hazte Oír, y también de doña Belén Allende, diputada de Coalición Canaria por el Hierro. El ciudadano no solo participa cada 4 años en las elecciones generales votando, sino que durante esos 4 años hay muchos mecanismos que nos ofrecen la posibilidad de participar no solo en la legislatura, sino en cosas más pequeñas en nuestro propio barrio, en nuestra comunidad. Por ejemplo, en Hazte Oír, que se llama Web del Ciudadano Activo, hemos propiciado utilizar un mecanismo que nos ofrece la Constitución Española, que es una iniciativa legislativa popular en un tema que nos atañe muy de cerca, como es el de la familia. También en Canarias estamos viviendo el tema de las viviendas. Hay unas viviendas irregulares que dicen que quieren demoler. Durante 17 años, que es mucho decir, no ha habido un plan municipal de urbanismo. Abordar aquellos planteamientos que vayan a garantizar que las viviendas de primera necesidad, siendo este un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y refrendado en nuestro Estatuto de Autonomía, se les dé una salida que por lo menos evite la presión que en estos momentos están teniendo muchos ciudadanos canarios con respecto a esa incertidumbre sobre la demolición de su primera vivienda. Pero ¿qué tienen que esperar otros 17 años para que los mecanismos correspondientes les den esa posibilidad de tener sus casas? Bueno, pues ahora nos encontramos con muchas casas de personas que llevan muchos años viviendo allí que les quieren demoler sus viviendas. En sanidad nos encontramos con lo mismo. Hay muchas leyes, pero a la hora de la verdad, cuando nosotros entramos en el Servicio Canario de Salud, nos encontramos con listas de espera, falta de especialistas, temas gravísimos. Indiscutiblemente con un avance en lo que ha sido infraestructuras en las islas menores, poniéndonos al corriente en todo el tema de carreteras, todo nuestro acuífero, un bien fundamental para Canarias, el mejorar nuestras comunicaciones en estos momentos y de cara a ese siglo XXI, las nuevas necesidades y expectativas de la población canaria, un presupuesto social orientado hacia una mejor sanidad, considerando en las islas menores y sobre todo esa población mayor afectada de patologías crónicas de atención preferente, un mejor servicio, no bajar la guardia con respecto al abaratamiento de los costes de comunicación y el poder controlar desde Canarias el derrotero del tráfico marítimo y aéreo, petición que en estos momentos se está barajando en el estudio del Estatuto de Autonomía, y en educación es fundamental que esa formación de nuestros jóvenes llegue al 100%, se les facilite el acceso a la universidad o a esa formación profesional sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de barrera, porque evidentemente el llegar y acceder ya de por sí para el padre de isla menor es muchísimo más caro que para el capitalino, y cuando encima se ejercen trabas de índole burocrática, pues a veces cae en declive una orientación que podría ser brillante y sin embargo a veces se trunca simplemente por la burocracia absorber demasiado a esa familia que sin recursos tienen que ser tuteladas por la administración, en este caso la administración autonómica. Hay una máxima de Hazte Oír y es que la sociedad es antes que el Estado, es anterior la sociedad al Estado, y la sociedad se nutre de la familia. Si la familia no es protegida, si la educación no es cuidada, si se hacen leyes que al final no redundan en beneficio de los padres, de los alumnos, lo estamos viendo con violencia en las aulas, lo estamos viendo con una falta de autoridad extrema, ¿de qué nos sirven unas leyes si al final no se aplican? Yo como conclusión animaría a los ciudadanos a participar desde el principio en foros de debate que hay interesantísimo en las televisiones, en las radios y en internet, en los que se aunan todas las opiniones y nos van a permitir salir adelante con ideas y beneficiarnos todos de ello.
Estas han sido las declaraciones de doña Pilar Timmermans en nombre de ACTOID, la organización ACTOID, y también de la diputada autonómica por Coalición Canaria del Hierro, doña Belén Allende. Estábamos, antes de que ustedes pues continúen por allá donde quieran, con muy brevemente con lo planteado por don Manuel Fernández sobre... Bien, sobre esos topes y sobre esa representatividad dentro del Parlamento. Yo no sé si, porque me habían pedido intervenciones. Sí. Bueno, yo creo que son, a todas luces, son unos topes. El señor Fernández dijo que eran unos topes injustos. Yo creo que son incluso antidemocráticos. Y bueno. ¿Pero por las mismas razones que ha expresado él o no? Bueno, no por las mismas razones, yo creo que es porque no se le... Ha habido como una connivencia entre los tres grandes partidos para que no entren ninguna fuerza minoritaria, ¿no? Ninguna fuerza política minoritaria. Yo creo que en realidad desde que ocupa el gobierno la Coalición Canaria, en las elecciones anteriores, en las elecciones del 99 me refiero, autonómicas, nosotros hicimos un pacto con Coalición Canaria, incluso fue un senador de nuestro partido, fue candidato al Senado, y se comprometieron precisamente a modificar la ley electoral. Pasó toda la legislatura y de eso no hemos visto nada, ¿no? Esto es una cuestión que clama al cielo y que yo creo que en esta reforma debe de quedar ya bien reflejado y constatado esa reforma. Esos topes del 6% a nivel nacional canario o el 30% insular, eso hay que rebajarlo. Ya vendrán los baremos que sean necesarios, pero yo creo que son totalmente injustos, ¿no? Bien, mantengo la posición que ha manifestado nuestro partido en relación a esto, y ya se ha anunciado la presentación de una proposición de ley en la que se prevé, si se aprueba por el Parlamento de Canarias, rebajar esos topes al 5% y al 5% regional y al 20% a nivel insular. Además, nuestro partido ha incorporado un criterio más, que es la lista regional, de manera que 10 diputados de los 70 que prevé el estatuto, mantener los 60 actuales por las distintas circunscripciones insulares, más una lista regional de 10 donde estaría evidentemente los candidatos a la presidencia del gobierno, y nos permitiría también a los canarios reflexionar sobre esos candidatos, ¿no? Y yo creo que eso también ayudaría a estructurar nuestra comunidad autónoma políticamente. Yo quiero añadir algo más sobre esto, porque se puso en tela de juicio la representación de las islas y evidentemente hay una desproporción, porque en todo sistema electoral, aparte del criterio poblacional, siempre se tiene en cuenta el criterio territorial. Y yo quiero recordarles algunos ejemplos en el derecho comparado español, simplemente. Canarias tiene 11 senadores por las islas en el Senado español. Madrid, con una población muy superior a la Canaria, que duplica y casi triplica, tiene 4 senadores. En el Congreso de los Diputados también se hizo un esfuerzo por el constituyente de dar una representación mínima a cada una de las provincias, de manera que tuviera una representación más elevada en proporción a la que podría tener Barcelona o Madrid. Ese esfuerzo que se ha producido en el Estado, ¿cómo los canarios no vamos a reconocer a los canarios de las Islas Menores? Yo creo que ese pacto, que además fue estatuyente, porque fue un pacto que sirvió para constituir también nuestra comunidad, es importante no violarlo de alguna manera, porque eso permite también esa sobrerepresentación, la presencia de los canarios, de esa doble insularidad, también presente en los máximos órganos políticos de nuestra comunidad. Yo creo que no debemos renunciar a ello, sin perjuicio de que podamos matizarlo con eso de la lista regional, etc. Yo sí quiero partir de la base de que la actual Cámara Autonómica es una Cámara elegida democráticamente por los ciudadanos. Y esto lo digo por el comentario de los topes antidemocráticos. Yo creo que esa era la ley que está,
¿Nos gustará o no nos gustará? ¿Estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo? Pero de hecho está que los ciudadanos votaron libremente y en voto secreto y que es una Cámara que representa en este caso a todos los canarios. Que haya que reformarla o no es un tema que hay que debatir y estaremos o no de acuerdo, repito. Y después en relación a lo que ha dicho el representante del Partido Socialista, pues, sobre todo cuando con la introducción, que en eso sí que no estamos de acuerdo Coalición Canaria, él habla de una representación de 60 diputados, que ya habría que ver el tema de los topes de las barreras electorales, y después habla de añadir una lista de 10 diputados, donde una lista regional, a mí me gusta más el término autonómico, porque ya las regiones no existen actualmente en la configuración del Estado español, y de esos 10 diputados, tendría que salir elegido el candidato a presidente del gobierno. A mí me parece que no es positivo para Canarias que tengamos un parlamento donde habrían diputados de primera y diputados de segunda. Me explico, de esa lista de 10, solamente de los 10 que propone el Partido Socialista, esos 10 solamente podría salir el presidente del gobierno, no del resto. A mí me parece más positivo que el candidato a presidente del gobierno pudiera salir de los 70 diputados si al final se aprueba la lista regional. Me parece que es un dato importante, sí. Porque por esa misma regla de 3, en el Congreso de los Diputados, si octava, a nosotros nos gustaría que en el Congreso se cambiaran las barreras electorales, porque nosotros hemos hecho un estudio donde si nos uniéramos todas las fuerzas nacionalistas del Estado español, seríamos la segunda fuerza. Si se unieran por la proporción en cada una de las comunidades autónomas, y nos encantaría. Ahora, imagínense ustedes en el Congreso, donde hubiera una lista para presidente del gobierno y una lista para el resto de los diputados. A mí me parece que eso no es positivo para Canarias. Vamos a volver sobre las próximas leyes canarias, sobre todo al hilo de las manifestaciones que ha hecho la señora Timmermans y de otras reflexiones. Se ha hablado aquí, don Manuel, otros, de que la Cámara, me parece que están todos ustedes de acuerdo, produce muchísimas leyes, la Cámara Canaria produce muchísimas leyes que generalmente no se cumplen. Pero después hay aspectos esenciales, necesidades esenciales de la ciudadanía, que tiene que ser la propia ciudadanía la que se moviliza para, por ejemplo, en el caso de las listas para la sanidad pública, de las listas de espera. ¿Cómo es eso de que produciendo tantas leyes se dejan atrás otras que tiene que ser la propia ciudadanía la que les diga a la Cámara, oiga, que no se están ocupando de lo que realmente nos interesa? Bueno, bien, vamos a hablar, ya que tú has nombrado la lista de espera, yo pues quiero señalar lo que decía Pilar Timmermans en sus declaraciones, que sí. Un poco, sin haberlo visto antes, coincidía con mi criterio inicial, un poco de la excesiva producción de leyes en Canarias, y a veces no se resuelven los problemas reales de los canarios, ¿no? En el tema que señalabas, para entrar luego en otros temas, el tema de la lista de espera, el tema de la lista de espera es un tema complejo, yo creo que no solamente es en Canarias y en España, sino en todo el mundo, ¿no? No es un tema tan fácil de resolver. El tema es cuestión de decir, bueno, ¿cómo resolvemos el problema? Bueno, pues una de las fórmulas, pues a lo mejor quizás una mayor racionalidad en usar los medios que tenemos, que es bastante complejo, Otra fórmula es simplemente, pues, aumentamos más médicos, más especialistas, más hospitales, y eso cuesta dinero. Entonces, el tema es la clave de la cuestión. ¿Y qué hacemos? Como cuesta más dinero, ¿qué hacemos? Entonces, quitamos dinero de infraestructuras, quitamos dinero de educación, quitamos dinero de otros sitios para solucionar el problema de la lista de espera. Eso serían, pues, vías, digamos, hipotéticas, o, pues otra fórmula, ¿cómo es? Subir impuestos y cubrir este tema. O sea, esa es una vía, o sea, el mundo se vive de esta manera, no hay otra fórmula. O reducir el número de altos cargos, también. Yo creo que no compensa el volumen económico que implica el tema del sistema de sanidad, no implica por mucho, aunque reduzcamos todos los números de altos cargos, incluso los consejeros, gobierno y demás, no compensa para nada el gasto que supone el tema de compensar la lista de espera. Por lo tanto, no nos hagamos ilusiones, no demos un falso mensaje a la ciudadanía, que vamos a hacer una ley que va a solucionar el problema de la lista de espera, porque al final se resuelve en temas económicos exclusivamente. Bueno, yo creo que siempre que se suscita una ley por iniciativa popular, quiere decir que algo está fallando, ¿no? Algo está fallando. En la cuestión de las listas de espera, pues me imagino que fallan bastantes cosas, ¿no? Entre otras, hay que partir de la base de que había que reformar otras cosas primero, atender a otras
a otras leyes, como es una ley de inmigración, o como la quieran llamar, la ley de residencia, porque hay que atajar ya esta fuerte demografía que estamos sufriendo en estos momentos, ¿no? Esta avalancha de gente que está llegando a tanto de manera legal como ilegal. Yo creo que está causando más efecto la inmigración legal que la ilegal, aunque es más aparatosa lo de las pateras y eso, pero la que está entrando por los aeropuertos y por los puertos es muy superior, y está entrando de manera ilegal, muchos de ellos, ¿no? ¿Todo esto qué conlleva? Pues conlleva a que las listas de espera, que es lo que estamos hablando, las listas de espera se vean engrosadas, porque por algún lado he leído o he escuchado que ya en algunos hospitales el 25% de las personas que están en esa lista de espera son gente de fuera, son foráneos, son extranjeros que claro, necesitan ser atendidos sanitariamente, ¿no? Necesitan de la sanidad canaria, porque ya tienen más o menos su residencia aquí, más o menos fijada. Por lo tanto, ese es un factor que hay que introducir también, ¿no? Hay que empezar por ahí. Sí, una puntualización. Recojo el debate anterior. En el Estado, el presidente del Gobierno no tiene necesariamente que tener el requisito de ser diputado, curiosamente. Sin embargo, en la comunidad autónoma sí. O sea que si establecemos requisitos, se puede incorporar. Yo creo que incluso si no lo estableciéramos en esa reforma electoral, al final los candidatos a la presidencia del Gobierno saldrán de esa lista regional. Pero bueno, me parecerá razonable. Ojalá acepten el criterio de la lista regional. Me parece interesante incorporarlo. Hay, en el tema de las listas de espera, pues el Partido Socialista tuvo una proposición de ley que fue rechazada por el Parlamento, en la que se pedía el establecimiento de unos máximos para que la asistencia sanitaria se produjera en materia de asistencia sanitaria especializada. Bueno, por ahí yo creo que deben ir los criterios. Yo creo que al final los partidos estableceremos vía legislativa unos máximos de espera. Y eso reconocerá un derecho mayor a los ciudadanos y establecerá también por la gestión del Servicio Canario de Salud, con las compensaciones que queramos, Francisco, evidentemente del Estado, en cuanto a que los no residentes sean atendidos por nuestro Servicio Canario de Salud, que eso es un derecho, porque al final nosotros como canarios también, en la medida que nos desplacemos en el resto del territorio nacional o incluso en el seno de la Unión Europea, también queremos que tengamos una asistencia sanitaria, la inmediata. Entonces, lo que hay que establecer es mecanismos ágiles que permitan que eso se compense, los gastos que tengamos, porque somos una comunidad que recibe mucho más, evidentemente, de lo que... Muy bien, volveremos enseguida y será doña Flora la que intervenga porque ha pedido la palabra y nos va a disculpar este aplazamiento de unos minutos nada más. Enseguida estamos con ustedes en Canal 8 y en Crítica en 8 en este debate dedicado a próximas leyes canarias. Están ustedes, estamos en Canal 8 y en su canal, y en el programa de Crítica en 8 dedicado al debate sobre las próximas leyes canarias. Vamos también a escuchar en la calle cuál es la aspiración, cuáles son los puntos de vista de la ciudadanía sobre este tema concreto. ¿Qué espera la ciudadanía? ¿Qué leyes espera la ciudadanía que el Parlamento aborde y que a veces no aborda? Muchos profesores, para cuidar la forma, los modales y la forma de hablar, que se está hablando muy mal en Canarias. Más hospitales. Por lo menos la ley del menor, hay partes que hay que quitarla. Es así. Se debería mirar mucho más por los niños ahora de 15 años, porque están demasiado alocados y deberían de poner una ley que les rija un poquito más. Tienen demasiada libertad. Sí, que hubiera más seguridad. Y más respeto y más cosas, porque esto está cada vez peor. ¿Por la ley? Pues yo ahora me cogiste en 33. No tengo ni idea. Muchos policías, porque cuando los necesitas no los encuentras. Bien, han sido algunas declaraciones sobre esas leyes que se esperan. Como siempre, opiniones para todos los gustos. Yo había un aspecto... Bueno, primero, perdón,
Primero, le quedaba el turno de palabra a doña Flora Marrero, diputada de Coalición Canaria por Tenerife. Sí, bueno, para terminar la ronda de la lista de espera. Yo creo que en esta mesa sí que estamos de acuerdo en una cosa, es que la sanidad en Canarias ha tenido que hacer retos, ha tenido que afrontar retos pues que no estaban planificados. Y me explico, el año pasado vinieron a Canarias 60.000 personas, 60.000 personas que cuando han tenido determinada patología han sido atendidos gratuitamente, y eso hay que decirlo, que tenemos una sanidad universal y gratuita, bien es verdad, costeada por los impuestos nuestros. Yo creo que una de las demandas de Coalición Canaria, que además que de eso depende el apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos generales del Estado, es actualizar la ficha financiera, porque es como es el cuento, teníamos nosotros una partida presupuestaria para sanidad y se ha sobrepasado en relación a las personas que hemos tenido que atender. Y yo sí quiero hacer relación a la iniciativa popular de las listas de espera, yo la tengo aquí delante y está en internet, se puede consultar, y no deja de ser una iniciativa de declaración de intenciones, pero para nada pone soluciones para afrontar el problema de la lista de espera, que hay que decir que los casos urgentes están siendo atendidos. Las listas de espera son las patologías pues que no necesitan esa urgencia. Y es verdad que hay una lista pues que es intención, y además la consejera ya ha comparecido en el Parlamento y ha dado datos donde se está reduciendo notablemente cada 6 meses. Y ha dado los datos y demás que se pueden consultar. Yo, la lista de espera, la proposición de iniciativa popular, simplemente deja de ser una declaración programática. Por ejemplo, en el artículo 8 dice, la consulta de un médico de atención primaria deberá ser evacuada en el día. Claro, pues eso es un deseo, pero ¿qué hay que hacer para solucionar eso? Ahí está el problema, y ahí es donde está el gobierno para aportar las soluciones y sobre todo decidir. Eso es lo que le iba a decir, que la iniciativa popular no tiene que decir la solución la tiene que dar el gobierno, que para eso está. Y la está dando, y está dando datos, y además la lista de espera se pueden consultar en internet, cualquier paciente puede ver, accede a la página web del gobierno de Canarias y puede ver pues las personas que le quedan por delante. Pero ustedes ustedes y los demás no creen que cuando hay una iniciativa popular hacia el Parlamento, probablemente cumple ya su función con dar una voz de alerta, con dar un aviso a la propia Cámara para decirle, oigan, ocúpense ustedes más de este asunto. No, yo creo que con eso ya esa iniciativa ciudadana es suficiente, porque además tiene que reunir un número de firmas muy alto, etcétera, etcétera, para que sea escuchada. Ya con eso, las soluciones tienen que venir por parte de los gobernantes, que para eso están, entonces para eso están ocupando legítimamente ese país. Por cierto, todos ustedes legítimamente son, menos don Francisco García Talavera, ustedes tres son parlamentarios, son diputados del Parlamento de Canarias. En las mismas condiciones que los 60, es decir, los 60 iguales, ¿no? No hay todavía no hay diputados de primera y de segunda, ¿no? Según lo que se ha dado a interpretar con la propuesta del Partido Socialista de la lista régimen. ¿A ustedes se les escucha a la hora de, en sus respectivos grupos, a la hora del calendario de priorizar leyes o no? ¿O solamente se limitan a votar? No, efectivamente, ahí evidentemente. Es que a mí me gustaría, un poco, y además es uno de los objetivos de este programa, aparte de dar a conocer, por supuesto, y de divulgar lo que es ese Parlamento y cómo funciona ese Parlamento, que creo que entre la ciudadanía pues hay bastante desconocimiento o bastante falta de información, no diría yo otra cosa, ¿no? Y había que preguntarse por qué, también. Pero con ese objetivo de divulgación de la tarea del Parlamento, del trabajo que ustedes hacen habitualmente, es decir, pues en este momento aquí no están los portavoces, es decir, el lenguaje popular, los primeros espadas de tal, que son los que habitualmente participan en tal. Están ustedes como representantes muy legítimos de sus respectivos grupos parlamentarios y son y no son, no ocupan esos cargos, dentro del Parlamento. Pero vuelvo a la pregunta, siendo, si me permiten la expresión respetuosamente, siendo señorías de a pie, señor diputado, diputada, diputados de a pie, ¿son escuchados a la hora de, según las necesidades sociales, según las necesidades cívicas,
marcar el calendario de leyes o no. Bueno, yo supongo que van a contestar con gran sinceridad. Sí, sí, totalmente. Vamos a ver, cada parlamentario tiene una responsabilidad. En mi caso, por ejemplo, yo soy portavoz en agricultura y soy miembro de otras dos comisiones. Y en materia de agricultura, el grupo parlamentario ha depositado en mí la confianza para llevar el peso, de alguna manera, o el criterio del grupo. Y ese criterio siempre se comparte con el resto de compañeros del grupo a la hora de, en cada sesión del Parlamento, preparar los temas. Pero es que además, con cierta regularidad, nos reunimos para analizar tanto la situación política de Canarias como próximas iniciativas, que pueden ser de ley o pueden ser simplemente de control del Gobierno, porque no se olviden que estamos hoy tratando el tema la iniciativa legislativa o la aprobación de leyes en el Parlamento, a iniciativa también del Gobierno, pero también una labor fundamental del Parlamento es la labor de control, ¿no? Y bueno, pues todo eso, en eso participamos todos los parlamentarios, evidentemente cada uno con unas responsabilidades, pero tenemos la capacidad, evidentemente, de a la dirección del grupo hacerle hincapié en temas que consideramos pues de actualidad o de una necesidad importante a nivel social. Oiga, una curiosidad, pero muy brevísima, ¿no? ¿Y esa expectativa que ustedes tienen ahora de cogobernar con Coalición Canaria, no les ha rebajado un poco el índice de control? No, de hecho ha habido a veces enfados por representantes del Gobierno por nuestra actitud. Nosotros estamos ahora mismo en la oposición y mantenemos el criterio de un partido de oposición hacer fundamentalmente una labor de control, como decía antes, pero evidentemente en temas en los que nuestro grupo está de acuerdo con la iniciativa del Gobierno, de ambos grupos, como vimos el otro día con el Instituto de Calidad Agroalimentaria, pues no hay ningún problema en apoyar esas iniciativas. Yo creo que sí, quizás esto no era para ser un debate, ni mucho menos, sino sí es dejar un poco constancia ante los gente que nos está viendo, que muchas veces se ve a los diputados como que son gente que se sienta en un sillón a votar nada más, ¿no? Entonces, mira, va a votar nada más y ahí cumple el tema, ¿no? No, detrás, antes de ir a votar, hay mucho trabajo de fondo dentro del Parlamento, en temas de recibir iniciativas de la propia ciudadanía que te demanda sus inquietudes, las trasladas, las transformas en proposiciones no de ley, el tema de estudiar las enmiendas, por ejemplo, en los presupuestos, cada uno se encarga de una parte de los presupuestos, pero estudiando para poner enmiendas, hay que estudiarlo, hay que escribirlas, hay que proponerlas, hay que debatirlas dentro del seno del grupo, entonces lleva un trabajo de campo interno, que eso no se ve, eso no va en las cámaras y eso no está, ¿no? Pero es el trabajo que la gente ignora y yo creo que debe de conocer que hay un gran trabajo dentro del Parlamento, muy fuerte por parte de la gran mayoría de los diputados, ¿no? ¿Para leyes que después no se cumplen? Bueno, pues eso es otra historia. Eso es otra historia. Bien. Bueno, yo voy a decir cómo funciona el grupo de Coalición Canaria, el grupo parlamentario. Nosotros, antes de cada pleno, tenemos una reunión de grupo con los 23 diputados y se va viendo cada una de las iniciativas y se van fijando posiciones y se le va diciendo al portavoz que vaya a defender esa iniciativa pues la posición que tiene que ir y en la línea que tiene que llevar, ¿no? Y muchas veces, pues a lo mejor el portavoz piensa pues hacer su intervención en una línea y se le dice, pues a lo mejor, fruto de un debate. Después, nosotros todos los martes también tenemos reunión donde se analizan los temas de las comisiones. Yo, por ejemplo, soy portavoz de la Comisión de Gobernación y Desarrollo Autonómico y expongo pues lo que se va a decir y en la línea que se va a llevar. Y ahí participan todos los diputados y el portavoz a veces está de acuerdo o no está de acuerdo y nosotros muchas veces le explicamos al portavoz pues por qué apoyamos una PNL o por qué consideramos que no. Hay un montón de iniciativas, y Anselmo lo sabe, del Partido Popular, que aunque estemos en pacto, a nosotros no nos ha parecido oportuna y las hemos rechazado. Y después otra cosa, no hay que olvidar que las iniciativas del Parlamento se proponen bien a través del grupo parlamentario o también el propio diputado lo puede hacer, puede presentar una proposición no de ley o bien puede hacer directamente preguntas orales o escritas al Gobierno. Siempre amparado por su grupo. Necesita la firma del portavoz, la firma directamente el diputado. De hecho, yo he presentado varias y directamente no, para las proposiciones no de ley, para los proyectos de ley, que eso sí, pero no para el resto. Cualquier norma legislativa sí, o propuesta de norma legislativa sí. Pero bueno, yo supongo que esas preguntas estarán consultadas también. Pero por supuesto, porque nosotros, vamos a ver, nosotros yo soy muy, muy respetuosa con las jerarquías, en este caso de mi grupo parlamentario, y sobre todo porque tengo la fortuna de tener un portavoz que creo que todos los diputados nos dicen que es una persona pues que es una lumbrera y que sabe mucho de muchos temas. Y cualquier cuestión que le pregunte, pues siempre tiene una respuesta inmediata y lógicamente siempre se consulta.
Bueno, a nosotros no se nos escucha porque, entre otras cosas, se nos ha hurtado la posibilidad de que se nos escuche, de entrar en el Parlamento. Y aprovecho para responderle a la diputada de... Las preguntas del ciudadano, que también lo recoge el Estatuto. Un momento, déjame responderte. Aprovecho para responder a la diputada de Coalición Canaria sobre el tema de los topes electorales. Ella dijo que el Parlamento Canario representa a todos los canarios y que han sido elegidos democráticamente. Entonces yo le pregunto, ¿y los 42.000 votos que sacamos en las elecciones del 99, dónde están? ¿Dónde está esa representación de esas 42.000 personas que han depositado la confianza en la Federación Nacionalista Canaria y en el Partido Nacionalista entre ellos? Y con esos mismos topes, ustedes no hubiesen estado ahora mismo en el Congreso de los Diputados, no estarían. Ustedes, la prueba es que mencionó que había que unirse a las fuerzas nacionalistas, yo pondría entre comillas también que fuerzas nacionalistas, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que no sigo afirmando que esa ley electoral canaria es antidemocrática, porque no representa a todos los canarios. Bien, eso sería objeto de otro debate. Doña Flora quiere replicar. No, vamos a ver. Cuando yo decía que por esos topos electorales se hubieran quedado fuera a nivel del Congreso, si nos uniéramos, si nos hubiéramos presentado bajo unas siglas, hubiéramos sido en este momento los partidos nacionalistas de España la segunda fuerza. Yo no lo voy a explicar a usted porque usted es un buen nacionalista. Sí. ¿Quiénes son los partidos nacionalistas en España? Eso no se lo voy a explicar porque usted lo sabe. Creo que las personas que nos están viendo también. No, hay que explicar. Y después, a la gente. Yo sí que difiero nuevamente con el tema de antidemocrático. Vamos a ver, repito, estaremos o no de acuerdo con los topes electorales, pero está claro que las personas que fueron a votar eligieron una fuerza política. Que a nosotros, que a usted le disguste haberse quedado fuera porque no llegó al tope electoral propuesto por la ley, estoy de acuerdo. Pero también pasa con otras representaciones. Nosotros también nos quedamos fuera de las elecciones europeas y tuvimos un importante número de votos. ¿Qué pasa con esos, creo que fueron 280.000 personas que votaron por Coalición Europea? ¿Qué pasa? Es que por esa regla de tres, y yo no voy a decir que el Parlamento Europeo es antidemocrático. Bien, se nos ha ido el tiempo, por lo tanto solo queda ya que cada uno de ustedes, si son tan amables, pues hagan una última exposición. Le ruego que sea lo más breve posible. ¿No? ¿Usted mismo? No, prefiero... Última exposición, sí, venga. Bueno, pues yo quisiera incidir en que la mayor parte de los problemas que ahora estamos padeciendo aquí en Canarias vienen precisamente del tema de los grandes flujos demográficos que estamos sufriendo en los últimos años, ¿no? De esa inmigración tan desmesurada. La diputada de Coalición Canaria nombró antes que el año pasado entraron en Canarias 60.000 personas y el año anterior 50.000. Y en esta progresión, pues en este año estarán entrando 80.000, ¿no? Bueno, eso hay que frenarlo de alguna manera, porque de ahí derivan la mayor parte de los problemas que padecemos, derivan de ahí, parece que no, pero de ahí deriva, por ejemplo, los problemas de las deficiencias en la sanidad y en la educación, que ya lo hemos visto, la lista de espera, todo eso, deriva también la inseguridad, las drogas, en la pérdida de identidad que estamos sufriendo. Cito como ejemplo Fuerteventura, que es una isla que ahora mismo está rondando ya los 90.000 habitantes, de los cuales únicamente son majoreros, nacidos en Fuerteventura, 25 o 30.000. Esa pérdida de identidad ya es acusada y se va a acusar en los próximos tiempos, ¿no? El deterioro del patrimonio natural y cultural, etcétera, ¿no? En fin, era incidir en este tema que yo creo que es importantísimo. Don Manuel. Bueno, pues qué voy a decir, lo que yo creo que el tema que nos ocupa, el tema de la parte legislativa del Parlamento de Canarias, yo creo que debemos ser un poco más realistas a la hora del diseño de las leyes, las propias que están ahora mismo en marcha, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una ley muy actual que se va a debatir a toma en consideración en esta semana, precisamente, que es el tema de las viviendas ilegales. Es un tema sangrante para la población, para una gran parte de la población canaria, porque antes se decía que si eran 40.000, que si eran 6.000. Bueno, viviendas ilegales
en Canarias hay del orden de 40.000. Lo que pasa es que expedientadas en este momento, porque en una gran parte fueron tratadas en lo que es el censo que se hizo en el año, creo que era en el 97, uh-huh. Y ahora lo que hay, pues después se produjo otro flujo de construcciones, y que ahora hay 6.000 expedientadas, ¿no? Eso significa 25.000 canarios, 25.000 personas que están sufriendo con una situación bastante sangrante. Yo creo que, aunque la proposición de ley presentada no es muy acertada en su contenido, yo creo que en el Parlamento tenemos que hacer un esfuerzo, y yo personalmente por lo menos así lo creo, de que hay que resolver este problema a esa gran parte de eso, porque es totalmente impresentable que se diga que se van a tirar 6.000 viviendas en Canarias. Eso es inviable totalmente, hay que ser realistas y hay que acometerlo. Por lo tanto, dentro de esa parte legislativa, yo abogo siempre por leyes que sean realistas para los canarios, y quizás sigo insistiendo que debemos también repasar muchas de las leyes que actualmente tenemos, sobre todo en el tema urbanístico, que es bastante complejo, y tratar de racionalizar lo que es el proceso burocrático y competencial de Canarias para simplificar los trámites para nuestros conciudadanos. Bien, yo creo que en general el Parlamento sí es la voz de la ciudadanía canaria, que trata problemas relevantes para los ciudadanos. En algunas ocasiones, a iniciativa de instituciones de la comunidad autónoma, como es en este caso la de las viviendas irregulares, que lo hace el Cabildo del Hierro. También tiene capacidad de iniciativa legislativa los cabildos, en este caso pues realizada a iniciativa también del grupo socialista en el Cabildo del Hierro, ¿no? Pero que asumida por los distintos grupos que están representados en ese cabildo. Un problema sangrante, y nosotros pues, nos alegramos que el resto de grupos hayan, desde el principio el Partido Socialista sí aceptó que se tomara en consideración esa iniciativa, evidentemente con muchos matices, que yo creo que nos pondremos de acuerdo, estoy seguro, todos los grupos parlamentarios para intentar racionalizar ese tema, que no todos entren en el mismo saco, hay procesos especulativos también a veces detrás de ellos, pero hay una importante masa de ciudadanos que tienen un grave problema con unas sanciones elevadísimas y además con un expediente de demolición. Y por último, que hay temas que yo creo que nuestra comunidad, haciendo un esfuerzo también entre todos los grupos, ha intentado meter una cierta racionalidad en el crecimiento económico, aunque pueda haber un entramado demasiado extenso de legislación, y que tenemos que hacer un esfuerzo con el tema de las directrices, etcétera, pues un esfuerzo pues de racionalización, porque entre otras cosas siguen saliendo nuevas leyes que afectan al territorio. La ley de biodiversidad tiene que ir también a un texto refundido, ya hemos acordado entre los grupos que sea así, pero que ahí se hace el esfuerzo, y en algunos temas importantes, incluso más allá de las discrepancias políticas, se llegan también a acuerdos. Yo, por comentar el tema de las viviendas ilegales, que se va a debatir mañana en el Parlamento, Coalición Canaria en la Comisión Ejecutiva Nacional sí aceptó la tramitación de esta proposición. Estamos hablando de viviendas ilegales en suelo rústico. Creo que hay que aclararlo, ¿no? Porque es que parece, porque por los comentarios que yo he oído, que se está haciendo amplio. Yo creo que la rosa de todo. Por eso que no. Estamos hablando de viviendas ilegales, así dice la proposición, en suelo rústico. Es un problema social. Estamos hablando de las personas que se han hecho su vivienda para habitar en ellas con su esfuerzo, que a lo mejor han tardado toda una vida en hacerse una vivienda y es injusto que se demuela, pero creo que no estamos hablando del que ha pedido permiso para un cuarto de apero y termina con una piscina para un fin de semana. Yo creo que hay que diferenciar, creo que hay que analizar los casos por caso, sobre todo para que el pícaro pues no se vaya a beneficiar de un problema social y grave que preocupa a todos los canarios en todas las encuestas. El primer problema es la vivienda, el empleo y la seguridad, como bien se dijo antes por las personas que entrevistaron en la calle. Hablando de las futuras leyes, yo creo que el gran reto en esta legislatura de todos los canarios, de todas las fuerzas parlamentarias, es la reforma del Estatuto de Autonomía, es la norma institucional básica de Canarias. De ahí se regulan, nos va a afectar directamente, todos los problemas pasan por la reforma del Estatuto. Estamos hablando de la delimitación de nuestras aguas, de la modificación del REF. Estamos hablando de que Canarias pueda tener competencias, por ejemplo, en sanidad exterior y en puertos y aeropuertos, cuando se está hablando del control de las fronteras blandas, porque las 60.000 personas que vinieron el año pasado no vinieron en patera. El 90% vinieron por las fronteras blandas, y nosotros lo que queremos es conseguir las máximas, Coalición Canaria, porque
Siempre hemos sido partidarios de reformar el Estatuto de Autonomía, cosa que el Partido Popular nunca ha sido tan partidario, aunque no le ha quedado más remedio sino que seguir la coyuntura política para no quedarse descolgado. Y nosotros creemos que el gran reto en esta legislatura es tener un estatuto aprobado por los canarios y, si es posible, que sea votado en referéndum, porque nunca hemos votado nuestro Estatuto de Autonomía. Sí, eso es cierto, ni en el año 82 ni en el 96. No, en cambio otras comunidades autónomas sí que lo votaron desde el principio. Votamos la Constitución, pero no el Estatuto. Sí, bueno, es decir, son las incoherencias que a veces se dan. Eso es una propuesta de Coalición Canaria, que los canarios podamos votar nuestro Estatuto de Autonomía. Bien, pues ya era hora, ya era hora. Les agradecemos al Canal 8, a todos ustedes, a doña Flora Marrero, a don Manuel Fernández, a don Anselmo Pestana, a don Francisco García Talavera, por supuesto, a quienes han hecho las declaraciones, doña Pilar Timmerman, doña Belén Allende y a la ciudadanía. A ustedes, que a través del correo electrónico también estamos seguros de que, si lo desean, pues van a participar y van a trasladarnos los puntos de vista que tengan. Vamos a confiar en que la Cámara Legislativa sea más conocida, nuestra Cámara Legislativa, el Parlamento de Canarias, que además, no solo sea conocida, sino que produzca no tanto un gran número de leyes, sino aquellas leyes que la ciudadanía necesita en cada momento. Y con ese deseo y esperando que el trabajo de sus señorías pues discurra por esos cauces, nos despedimos hasta un próximo programa, no sin antes desearles, como siempre, el que sean ustedes felices en la medida de lo posible. En la medida de lo posible es no fastidiar al que estén al lado, porque también el procurar que el que esté al lado sea feliz forma parte de la felicidad de uno mismo. Nos vemos en el próximo programa.